Jesús de Nazaret es el podcast, porque un podcast es un medio y Jesús es el medio, el camino para llegar al Padre, que es la fuente, para unirnos a Dios. Jesús es el podcast que dice que ahora Dios ya no nos habla por medio de los profetas, sino que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Jesús es el podcast porque dice: en el principio era la palabra, estaba el silencio y al inicio está la palabra que se dirige a nosotros, que crea, que entra en diálogo con nosotros. Jesús es el podcast porque no hace alarde de su condición divina. Si él hiciera alarde de su condición divina, es como si Carolina comenzara a hablar en polaco y a decir un montón de cosas en polaco, como que alardear que es polaca, y nosotros no le entendemos ni, y le diríamos a Carolina, no le haríamos caso. Pero Dios no hace alarde de su categoría de Dios. Jesús es el podcast porque habla nuestro idioma, porque se hace hombre. Jesús es el podcast porque no se pone en el centro, porque él dice: mi palabra no es mía, es del que me envió. Mi palabra no es mía, es del que me envió. Jesús es el podcast porque dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz, está hablando de la voz de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Entraré en él. Jesús es el podcast, es el medio por el cual nosotros nos unimos a Dios. He querido presentarlo así. Si Dios tuviera un podcast, ese podcast es Jesús. ¿Qué pasaría si Dios te pide a ti hacer un podcast? Ustedes han hecho el intento, a ver, me han mencionado allí, mi podcast se llamaría Todo lo hago nuevo, o mi podcast se llamaría La voz de que está en tu interior, la voz en tu corazón, o el tema de yo soy, la vida que me enciende, o salvación. ¿Qué pasaría si Dios te pide a ti hacer un podcast? Vamos a ver un poco al respecto. Si Dios te pide a ti, o si me pide a mí, hacer un podcast, ya hemos visto que es un medio privilegiado al que Dios utiliza, el oído, la escucha, ¿no? Es un medio privilegiado. Si nosotros tenemos que hacer un podcast, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, encontraríamos unas ventajas materiales si queremos hacer un podcast. ¿Por qué? Porque un podcast te permite o les permite a las personas que están escuchando hacer otras cosas, ¿no? Mientras yo estoy hablando, algunos de ustedes pueden estar whatsappeando, ¿no? Pero estás escuchando. O te pones tú un podcast mientras estás barriendo tu casa, o estás camino a tu casa o camino al trabajo, estás escuchando. Yo lo hago así. Te permite hacer otras cosas, es decir, que se mete de otra forma en tu conciencia, en tu interior. Esa es una ventaja material o física. También un podcast, si tú quieres hacer un podcast, te sale más barato, porque no tienes que editar un video, quizá es más económico tener un buen micrófono y poder modular bien la voz, tener bien un tema, ¿no? Por eso uno dice, da una ventaja tener un podcast, ciertas ventajas, pero eso no es lo más importante, porque si Dios me pide a mí tener un podcast, ese podcast es Jesucristo. Por tanto, mi podcast tiene que ser como Jesucristo. Vamos a ver esas condiciones. Si mi podcast tiene que ser como Jesucristo, primero tengo yo que escuchar para hablar. Ese es el mensaje del Papa Francisco. Escuchar para poder hablar. Una regla de oro fundamental en las familias y en todas las relaciones personales es primero comprender para luego ser comprendido. Primero comprender para luego ser comprendido. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido bebés, ¿cómo hemos aprendido a hablar? Por el oído, escuchando ¿qué cosa? A los padres, las palabras, las cosas. Rojo,
agua, papá, mamá, teta. Y entonces el bebé comienza a hablar, primero escuchando. Entonces también, si yo quiero hacer un podcast y Dios me pide a mí hacer un podcast, primero tengo que escuchar para poder hablar, escuchar las necesidades del prójimo. ¿Qué necesidades espirituales tienen las personas? Para que yo pueda hablarles a estas personas. Porque si no, estaría yo hablando de mis propias ideas, pero no he escuchado a la gente. Fíjense cómo Dios en la Biblia, en el Éxodo, aparece Moisés y ve la zarza ardiendo, y Dios en la zarza le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado. Pero ahora en Jesucristo ya no solamente ha escuchado el clamor del pueblo, sino que Él experimenta el mismo clamor del pueblo. Si yo no escucho, no podré hablar. Si yo no estoy y toco la realidad, no podré dirigirme bien a las personas. Primero, comprender para luego ser comprendido. Si yo comprendo que Carolina es polaca, si yo le escucho primero a ella y la trato de comprender, después ella podrá comprenderme mejor a mí. Entonces, ahí está un primer punto. Escuchar para luego poder hablar mejor. Porque no nos enseñan a escuchar, nos han enseñado a escribir. Con método nos han enseñado a escribir, nos han enseñado a hablar. Una técnica de oratoria te permite hablar mejor, pero no nos han enseñado con método a escuchar. Y esto creo que es grave, porque nadie se ha detenido a darnos ese método para poder escuchar. Decimos que escuchamos, pero en el fondo no. Por ejemplo, cuando, un ejemplo claro, hace una semana, las semanas pasadas, en la tarde hubo un temblor, ¿lo sentiste? Hace 2 semanas. No, uno que fue en la tarde. ¿Sí? ¿Lo sintieron? ¿Qué sentiste tú? Sí. Estamos en la calle. Muy bien, y entonces, a mí, por ejemplo, en el caso es que yo estaba en mi parroquia, en el segundo piso, y de pronto comenzó a temblar, y el colegio, que también tiene turno tarde, yo pensé en primer lugar en los niños, en los jóvenes, y me bajé corriendo para abrir las puertas, pero ya había visto que un niño se escapó por debajo de la reja. Ya se había ido ya. Esto que he hecho es poner una situación, y tú, ¿me dijiste tu nombre cuál es? Elena, ¿no? Tú, Elena, me has contado tu experiencia en el temblor, y lo que yo he hecho es no escucharte, sino usarlo de ocasión para yo también contar lo mío. ¿No les ha pasado que cuando están conversando y dicen: uy, mira, fui al mercado y compré palta, y la otra persona: ay, sí, yo también compré palta, y comienza a contarte su propia experiencia, pero no te está escuchando, sino que utiliza tu experiencia para contar lo suyo? Nos pasa a nosotros. ¿Eso cómo se llama? En psicología es, hago de yo de espejo, ¿no? Comienzo yo a decir lo mío con ocasión de la otra persona, pero no estoy escuchando. O muchas veces lo que hacemos es dar consejos. Oye, fíjate que mira que en casa mi hijo está haciendo eso. Ay, no, mira, yo te aconsejo que no le des permiso, que esa chica no le conviene, y comienzas tú a dar consejos antes de escuchar bien la situación, ¿no? ¿Cómo puede hacer una mamá, ¿no? Que siempre dice: no, que mira, vuelves a salir con esa chica y no sé qué. Primero tiene que escuchar, ¿no? Y la mamá puede decir así: a ver, hijito, cuéntame, te escucho. ¿Por qué te gusta la chimoltrufia esa? Te escucho. Entonces va a escuchar, ¿no? Va a escuchar. Antes de dar un consejo, ¿no? Porque siempre somos como que expertos de querer corregir, de cambiar, de transformar, antes de acoger. Primero es acoger, primero es escuchar. Entonces, primero escuchar para poder hablar mejor. ¿Cuáles son las necesidades que tiene mi prójimo? Todo entra allí. Segundo, crear una comunidad, crear comunidad, ser iglesia. Cuando nosotros nos escuchamos, nos vinculamos. Necesitamos identificarnos
con algo, con una palabra, con una voz, con una emoción. Entonces esto es necesario para hacer el podcast, que seamos una comunidad. Cuando hay una persona, una influencer, ya sea visual o auditivo, va a buscar generar una comunidad, un grupo de personas. Un párroco, cuando da el evangelio, cuando transmite sus audios del evangelio o cualquier cosa, pues crea una comunidad, personas que se identifican con el Padre, le entienden y le ayuda este mensaje y se sienten escuchados o entendidos. Es la urgencia de sentirse escuchados, como lo menciona el Papa Francisco en su mensaje. Después vemos que en esta comunidad uno tiene que saber dónde está la gente, qué medios está utilizando. Por ejemplo, este experimento que yo hice de ¿has escuchado una canción? ¿Has escuchado esta canción? Fue porque la gente de mi parroquia no utilizaba Spotify como los jóvenes sí usaban. Se manejaban por el WhatsApp. Entonces usaban solamente el WhatsApp. Con decirte que en mi parroquia, el grupo de señoras, iba a decir jóvenes de espíritu, pero ya de edad bien avanzada, es el grupo más vivo, es el grupo carismático. Entonces, pero son muy mayores ellas, y con la pandemia, ¿qué hicieron? ¿Cómo se comunicaban? Ellas no saben usar el Zoom. A las justas les pude enseñar el Zoom, pero usaban el WhatsApp. Entonces, sus reuniones del grupo carismático era: hermanita, te toca hacer el audio. Y ella mandaba un audio: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y la otra, que le tocaba hacer la alabanza, cantaba la alabanza, te alabaré. Y las demás escuchaban como puedan ese audio. Pero cada una grababa. Pero era hermoso, porque sabían que ellas no iban a utilizar el Zoom. Todo era el WhatsApp. Entonces es saber qué medios utiliza, dónde están las personas para poder crear esa comunidad, ¿no? Ya sea el WhatsApp, ya sea una plataforma de Spotify o cualquiera de estas aplicaciones, ¿no? Que es bueno cada vez conocer que hay muchas herramientas y muy buenas. Con esto, si yo quiero hacer un podcast, si Dios me pide hacer un podcast, es que el centro debe ser Dios. El centro es Dios. Mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió. No busquemos el like. No sé si ustedes se dedican un poco a las comunicaciones o en sus parroquias, pero no busquemos solamente que la gente dé like, ¿no? El me gusta, sino dar un contenido de valor. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, hay que cultivarse, porque si no, no voy a dar un contenido de valor. Puedo yo copiar las palabras del párroco, ¿no? De mi padrecito, y las comparto. Pero si yo no me formo, si yo no, en primer lugar, yo no estoy ahí entendiendo las cosas, no voy a saber qué es lo importante. Entonces no voy a dar un buen mensaje. Hay que formarse. Muy bien. Y que yo pueda entender que mi trabajo, mi servicio como comunicador utilizando el podcast es un servicio. Entonces en este servicio, pues hay cansancios, hay poca acogida, hay esfuerzo, hay inversión de tiempo. Por eso creo yo que si Dios te pide a ti hacer un podcast o ayudar a que alguien lo haga, tener estas tres características que están al lado. En primer lugar, autenticidad. Voy a decirlo mejor. Autenticidad, ¿no? Porque mi voz, auténticamente, le salen gallos. Y yo para eso tengo que ser auténtico y poder reírme de eso. Porque soy yo, no es otra persona. Si yo quiero dar un mensaje, tengo que encontrar mi propia voz. Eso es ser auténtico. Para que alguien conecte contigo, hay que ser auténticos. Si tu proyecto es original, va a conectar con las personas. No necesitas compararte con nadie, sino ser tú mismo, tú misma. Esa es una clave muy importante, ¿no? Otra cosa que es muy importante es la constancia, la perseverancia. Mis experimentos no continuaron porque, pues, la vida del sacerdote, hay sacerdotes que son realmente influencers, que invierten muchísimo tiempo. Es decir, que su ministerio lo entienden de esta forma y por eso se dedican a esto.
a poder hacer evangelios, a poder hacer audios, a poder transmitir estas cosas, contenidos, crear contenidos, dicen los comunicadores. Pero eso es un ministerio y hay que dedicarle tiempo. Si tú como sacerdote vas a dedicar el tiempo para otras cosas que los debes hacer, por eso es que no te permite, ¿no? Pero si alguien es constante, eso da fruto. Que yo sea constante, 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 eso cansa, pero da fruto. Esa constancia es la necesaria para evangelizar en redes sociales. No, y lo más importante, si yo quiero evangelizar en redes sociales, lo más importante es mi conversión personal. Si yo no estoy convencido de lo que estoy diciendo, mis palabras no son mías, no es mi voz auténtica, no puedo dar a comunicar bien el mensaje. Tengo yo que consagrarme primero, convertirme primero para transmitir. No seré perfecto, pero al menos busco, que busco ese camino. Muy bien, esas tres características. Termino yo mostrándote algunos de los podcasts. Toda esta información mucho más detallada y con más técnica están en estas plataformas. Una muy buena plataforma es Catholic Link, que te da muchísimo contenido audiovisual, ¿no? Y con esas hay muchas plataformas más, pero agrupan, ¿no?, diferentes podcasts que te pueden servir o que puedes tú compartir después, ¿no? Esas diapositivas, pues las van a compartir después, no se preocupen, que hay autorización para compartirlos, ¿no? Muy bien, entonces, con esto, yo de algunos podcasts consumo podcasts, ¿no? Pero no tantos, porque también me dedico a hacer otras cosas. Les cuento que una experiencia que me pasó con el podcast, ¿no? Ya me pasé de la hora, ¿no? Muchísimo. Es que cuando uno habla no se calla, y hemos hablado del silencio. Entonces, en una época, hace unos meses, que serán unos 4 meses, estaba yo de alguna forma cansado espiritualmente. Necesitaba encontrar otra vez un impulso. Entonces había yo estado escuchando una serie de podcasts del BBVA que hablan de diferentes temas, ¿no? Y entonces hice este gesto en el celular, porque iba yo en el carro, hice así. Es decir, como que al azar, el que sea, todos los podcasts así, al azar, y se paró en uno. Y coincidencia, diosidencia, que era un sacerdote. Entonces le pinché, lo escuché, y era un sacerdote que hablaba del silencio. Comencé a hacer más silencio en mi vida. Comencé a meditar más. Comencé a buscarme a mí en una oración así. Y a partir de allí volvió otra vez a tener una fuente en mi vida, a tener un impulso en mi vida con esto. No sé si esto les ha sido útil, si les ha valido la pena, ¿no?, la atención, la paciencia, pero eso es lo que yo he venido a compartirles el día de hoy, ¿no? Cómo el podcast puede ser una herramienta, un medio de comunicación, y el podcast por excelencia es el mismo Jesús. Que te quedes tú con esta actividad, que es: si Dios tuviera un podcast, ¿qué nombre le pondría? ¿Qué música utilizaría? ¿Y con qué voz me hablaría el Señor? Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el Padre Jan. Gracias, Padre Jan. Más bien, vamos a tomar unos minutos para un pequeño coffee break y retornamos en unos 10 minutitos para las preguntas respectivas, ¿sí? Entonces, los invitamos a pasar a la parte posterior para un pequeño break.